Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué estudiar arte? El arte es la mejor manifestación de la razón. Te invitamos a vivirlo. Esto es Art de Gest. Con nosotros, Eduard Salinas. Eduard, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación el día de hoy. Nosotros. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, maestro Alejandro. Eduard, ¿qué tal? Maestro. ¿Cómo estás? Agradecido con ustedes por la invitación del día de hoy. Nosotros agradecidos contigo porque, bueno, el trabajar con jóvenes siempre es gratificante, pero a la vez tiene sus complicaciones. ¿Has trabajado ya con jóvenes anteriormente? Sí, bastante tiempo, de verdad. Es difícil poder hacer que a los jóvenes les nazca este amor por la danza y por bailar. Oye, creo que podemos escuchar. Tú vienes de Colombia. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá a nuestro país? Bueno, la verdad, hace muchos años quise venir a aprender folclore mexicano. Soy bailarín de folclore colombiano. Ahorita estoy aprendiendo un poco del folclore mexicano. Y pues encantado de este país tan bello. Oye, Eduard, ¿cómo te adentraste al mundo de la danza? Bueno, la danza para mí al comienzo fue un error. Un error porque yo estudiaba ingeniería civil y conocí la danza en la universidad donde estaba y me enamoré de ella. Me enamoré tanto que me retiré de esa carrera. No es recomendable, pero pues fue mi vida. Y empecé a incursionar, a trabajar con la danza, a ver folclore colombiano, salsa, una cantidad de derivados que trae la danza como tal. Oye, dentro de los ritmos que has conocido, ¿con qué ritmo definirías a Eduard Salinas y por qué? Yo creo que lo definiría con un mapalé, que es danza folclórica colombiana. ¿Por qué con un mapalé? Porque Eduard es una persona extrovertida, una persona carismática, enérgica, que no le queda grande los retos. Entonces, esa misma es la danza, esa danza como tal. Mapalé. Son acrobacias, son muchos movimientos de fuerza, de energía. Entonces, esa danza en general es la que me identifica a mí. Oye, como última pregunta de mi parte, ¿bailas folclore mexicano también? ¿Cuál ha sido la pieza que más te gusta? ¿O te ha gustado hasta este momento? Pues, chilenas. Chilenas me ha gustado muchísimo, la elegancia, el porte, la técnica. Me ha parecido muy, muy bonito realmente el folclore mexicano. Y ahorita es mi segundo amor, aparte del folclore colombiano. Bueno, pues te vamos a invitar a compartir ese amor con alumnos de escuelas secundarias técnicas. Tenemos por allá, preséntanos a tus compañeras, maestro Alejandro. Ok, tenemos a Alondra, Polet. Alondra y Polet, ¿dispuestas a bailar? Pues sí. Y de este lado tenemos a los galanes. ¿Está? Ángel. Derek. Ángel y Derek. Ellos son alumnos de escuelas secundarias técnicas, tercer grado. Cabe aclarar una cosa, digo, no es disculpa. Sabemos que en secundarias técnicas tenemos cuatro disciplinas en cuanto a la asignatura de artes danza. Ellos no llevan danza. Vienen con ganas, pero no llevan danza. Ellos son de artes visuales, ¿cierto? Bueno, maestro, pues, ¿qué nos vas a enseñar el día de hoy? Bueno, el día de hoy voy a traer, enseñarles el paso base de la salsa y explicarles un poco la diferencia entre la salsa colombiana como tal de la salsa tradicional que bailamos todos. Bueno, pues, los dejamos en excelentes manos. Ah, maestro, ¿cómo que ibas a decir algo? Sí, es que mencionó salsa. ¿Es salsa o cumbia colombiana? Yo tenía el dato de cumbia colombiana ahí. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. En algunas partes bailan la cumbia como la salsa, pero la salsa y la cumbia son dos pasos totalmente diferentes y dos ritmos musicales diferentes. Algunos se deriva del otro, pero son diferentes. Bueno, bien. Sin más preámbulos. Vamos a aprender salsa colombiana con el maestro Eduard. Perdón, ¿salsa caleña le llaman? Sí, salsa caleña. Salsa caleña, salsa colombiana. Ok, bueno. Pues esto es Art de Gest, salsa colombiana. Listo, muchachos. Vamos a empezar con el paso básico. El paso básico consta de tres pasos muy pequeños que vamos a dar. Vamos a tomar una base y vamos a empezar con el pie izquierdo marcando el primer tiempo, que es acá. Listo, al frente. El segundo tiempo lo marcamos con derecho en el puesto y el tercer tiempo lo retrocedemos para llegar al puesto inicial.
Lo mismo con el pie derecho, pero ahora lo empezamos hacia atrás. Derecho, izquierdo, derecho. Y así vamos a hacerlo constante. Vamos a hacerlo 4 repeticiones. ¿Listo? 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio hacia las laterales. Empezamos por la derecha. 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y hacia el frente sin parar. Izquierda y 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer los dos pies hacia atrás. O sea, va derecho, vuelvo, izquierdo, vuelvo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y última, 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer con música para ir sacando ese swing de cada uno de ustedes, ¿vale? Listo, vamos practicándolo mientras está. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso, muy bien. Lo vamos a girar, medio giro. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, adelante, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, laterales. Vamos a hacerlo con música ahora, los mismos pasos, pero con el ritmo. Vamos a hacer pie izquierdo, adelante, derecho, atrás. Listo, va, y uno, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso, eso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿listo? Vamos a hacer laterales, ¿listo? Va ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy bien, eso, síguelo, hacia atrás los dos y con medio giro, eso, eso, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso, muy bien. Ahora traten de mover el cuerpo, no dejemos el cuerpo tieso, a meterle nuestro propio swing. ¿Listo? Adelante. Y eso, muy bien. Eso, izquierda, derecha, izquierda. Laterales y lado, lado. Eso, ahí lo tienen. Eso. Vamos a hacer otra variación. ¿Listo? Empezamos con derecha. Lateral, cruzo y acerco. ¿Listo? Solo con derecha. Lateral, cruzo, igualo. Ahora con izquierda, lateral, cruzo, igualo. Lado, cruzo, acerco. Lado, cruzo, acerco. Lado, cruzo, acerco. ¿Listo? Con música. Solo laterales. Y lado, lado, lado. Eso. Ya vamos a cruzarlo. Mientras tanto, vamos a hacerlo lateral. Siguiente, lo cruzamos. Y lado, 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 cruzo, 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 lado. Por la velocidad no se ve que se acerca, entonces solo se hace lado, cruzo, lado, cruzo, lado, cruzo. Eso. Eso, muy bien. Eso, ya la tienes, dale. Eso. Muy bien, muy bien. Hay que gozarse eso, ¿listo? Eso, ya la tienes, bien. Síguelo, síguelo, síguelo. Eso. Vamos a hacer los mismos pasos que acabamos de hacer, pero con una pareja.
¿Listo? Entonces, con el compañero y con el compañero. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos de las manos y solo vamos a hacer laterales. Laterales. O sea, medio giro, con la pareja. ¿Listo? Dos. El hombre empieza con la derecha hacia atrás, la mujer con la izquierda hacia atrás. ¿Listo? Dos, tres, sí. Uno, eso, dos, uno, dos. Muy bien, síguelo. Eso, 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 muy bien. Muy bien. Eso, paramos. Vamos a hacer 8 repeticiones. Después de la 8ª repetición, vamos a empezar el hombre con izquierda hacia atrás y la mujer con la derecha hacia atrás. O sea, hombre izquierda adelante, perdón, mujer derecha atrás. ¿Listo? Entonces empezamos. Uno, dos, con ella. Y uno, dos, eso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso, muy bien. Ahora vamos a hacer los 2 pasos con música. ¿Vale? Y uno, dos, eso, síguelo, eso, síguelo, yo les digo cuando cambian el paso, sigan, sigan, eso, eso, muy bien, cambiamos el paso y uno, dos, uno, eso, muy bien, eso, ya lo tienen. Eso. Vamos despacio, despacio. Entonces, la coges, empiezas tú hacia la derecha. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Síguelo. Eso. Eso, ahí lo tienes. Ya, dale. Eso. Cambien el paso. Eso. Cuando soltamos una mano, estiramos la otra. Hacemos como una especie de L. Eso. Eso, muy bien. Eso, muy bien. ¿Listo? Nos volvemos a ubicar todos. Ya practicamos los 2 pasos con la pareja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al paso que tenemos, le vamos a hacer una variación. Ya no va a avanzar el izquierdo, sino va a avanzar el derecho. ¿Listo? Y retrocede el izquierdo. Entonces hacemos uno, dos, uno. Pero cuando está al frente, ponemos talón y giramos punta. ¿Listo? Entonces va uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, y eso, eso, tratamos de flexionar un poquito para que se vea el movimiento, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y eso, sencillo, ¿listo? Va, sencillo, sencillo, mientras cogemos el ritmo de la canción, derecha al frente, porque vamos a hacer la variación. Eso, ya lo tienen. Con la variación. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Pero no pierdan el ritmo. Eso. Eso. Cuando vamos a hacer acá, ponemos y giramos un poquito el pie de atrás. Y vuelven los dos y ahí sí retrocede. ¿Listo? Adelante, atrás. Ahora sí, con el adorno. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Eso, ya lo están cogiendo bien. Vamos, vamos, vamos. Laterales. Eso. Seguimos laterales. Muy bien. Cruzamos. Cruzas. Eso.
Síguelo. Bien. Eso. Paramos. Vamos a hacer otro adorno. Otro adorno. Entonces, adelante y damos tres pasitos en el puesto. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Adelante. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Adelante. Eso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Al lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con el ritmo de la música. Va. Uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Eso. Síguelo, síguelo. Un, dos, tres. Vamos. Lados. Uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Eso. Muy bien. Adelante. Y ahora, aparte de los tres, vamos a poner el otro adorno. Uno, un, dos, tres. Y... eso. Eso. No pierdan los tres pasos. Y muevan las rodillas. Salsa colombiana siempre mueve velocidad de rodillas. Eso. Vamos, vamos. Sí se puede. Sencillo. Sin el adorno del frente. Pero con los tres pasos. No perdemos los tres pasitos. Laterales. Eso. Vamos a hacer el cruce. Con los tres pasos. Primero lo hacemos sencillo, luego lo hacemos con los tres pasos. Crúzalo. Lado, cruzo. Ahí va sencillo. Eso. Ahora vamos con los tres pasos. ¿Listo? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uy, me enredé. Vamos, un, dos, tres. Eso. O sea, lateral, un, dos, tres, lateral, un, dos, tres, lateral, un, dos, tres, 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 muy bien, un, dos, tres, un, dos, tres, eso, muy bien. Estos hombres son muy pilos, estos estudiantes, eso. Muy bien. Ya vengo yo de metiche, maestro. ¿Son muy qué? Muy pilos. Nosotros le decimos pilos a las personas que son muy inteligentes. Que se ponen la pila. Exacto. Ah, muy mira, pilos. Que se ponen la pila. Bueno, el tiempo nos está ganando, pero antes me gustaría saber, muchachos, ¿qué les parece fácil, difícil? A ver, ¿quién dice yo? A ver, Poled allá, maestro. Pues, o sea, en sí los pasos están fácil, pero como meterlos al ritmo de la música es lo que, pues, a mí en lo personal me confundió. Y más el que era cruzado y meter el pasito de un, dos, tres. Ok. ¿Alguien más que quiera? A ver, Derek. A mí también me parece un poco complicado el de cruzar. Todos demás son bastante fáciles. Y nada más. Alondra, ¿a ti qué te pareció? Pues a mí sí me gustó, también se me complicó un poco, pero pues todo bien. Todo bien. Ángel. No, pues sí está bien divertido y es complicado, pero si le agarras ya la onda, pues ya poco a poco aprendes. Fíjate que lo que estábamos comentando el maestro Alejandro y yo acá tras cámaras, es que aquí ya se agarró buena pareja de baile, ¿eh? Aquí se acoplaron rapidísimo. Sí, fue rápido. Alondra y Ángel, pero rápido. Maestro, ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes? Ellos son adolescentes, 14, 15 años. Bueno, desde los 12, 13 tenemos en secundaria. ¿Qué les atrae el baile? Pues primero que todo, la danza y el baile como tal lo saca uno de muchas cosas
y le da fortaleza para la vida en general. Yo creo que en muchas situaciones de mi vida, la danza es la que me ha sacado de todo eso, de tristezas, de dolores, de estrés, de todo eso. Entonces, es una buena forma de sacar toda esa mala energía y convertirla en una energía muy buena en el momento que tú bailas. Oye, y por ejemplo, esto que nos estás enseñando es salsa colombiana. Si yo quisiera aprender salsa colombiana, ¿dónde podemos dirigirnos? ¿Dónde puedo yo ponerme en contacto contigo? Bueno, al público que está viendo este programa y que esperemos que le den like y que lo compartan y que lo bajen y que se motiven a aprender danza colombiana. ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo, buscar clases, cursos, alguna cosa así? Claro que sí, maestro. Conmigo, en mi número de celular, en WhatsApp, me pueden escribir. Yo doy clases personalizadas. Entonces, para las personas que estén interesadas, no sé si puedo dar mi número. ¿Sí? O lo ponen en el video, no sé. Ah, se pone en el video, no están okay, diciendo. Ok, entonces, cuando termine el video, ahí estará mi número de WhatsApp para que las personas que estén interesadas nos contacten. Ok. Maestro Belú. Bueno, antes de cerrar el programa, Edward, ¿cómo definirías danza? ¿Para ti qué es la danza? Yo la definiría con una palabra que es todo, para mí. Es todo, es mi vida, es mi amor, es mi esposa, es mi novia, es mi amante, es mi mamá, es mi hijo, en fin, es todo. Es todo, la danza para mí lo es todo. Bueno, pues antes de despedirnos, no se olviden de checar nuestra programación en YouTube, de GES Media es el canal, y de ahí van a encontrar Escudriñando la Historia con el maestro Alejandro Sevilla, Historias en Nuestra Voz, a cargo del maestro y un servidor, jugando en español, en un ratito más, por ahí lo estarán viendo, donde los jóvenes van a participar, tanto a conocer sus conocimientos específicamente en la asignatura de español y lo que es habilidad verbal. En radio, maestro, es... Es tu espacio. Y tampoco se pierdan las cápsulas de revalorización docente, que son muy importantes, tanto en radio como en televisión, porque de GES Media está preocupado porque los alumnos, los maestros y toda la comunidad educativa pues estén presentes y conozcan siempre algo más. ¿Qué te parece, maestro, si los despedimos? Bueno, los despedimos y que ellos estén bailando. Esta es una producción de GES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Muchas gracias, estén pendientes de nuestra programación. Eduardo, los dejamos. Perdón, ¿algún saludo que quieras mandar? Se me olvida, yo aquí ya, la emoción de verlos primero, bailar. No, pues agradecerles a ustedes por la invitación. Y un saludo a todos los estudiantes que realmente tomen la danza como algo muy bonito y como algo que como todo. Exacto, como todo. Que lo tomen en base a todas sus cosas. Sería muy bonito que se integraran mucho más, porque últimamente hemos visto que la juventud ha dejado mucho las tradiciones. Entonces sería muy bonito que volvieran a retomar todas esas tradiciones. Bueno, pues ya escucharon, los invitamos a bailar y esto es Salsa Colombiana con el maestro Edward Salinas. Hasta la próxima. Listo, parejas. Vamos, parejas. Listo, y 1, 2. Eso. Eso, adelante, atrás. Va. Síguelo, eso. Bien. Y ahí bailando el adorno, ahí mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso. Bien. Gracias.